mayor velocidad, más capacidad y nuevas prestaciones son algunos de los rasgos que definirán el escenario de la tecnología móvil de quinta generación. En su desarrollo se trabaja desde Metis, un proyecto de investigación en el que participa el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, donde los socios de Metis se han reunido en plena fase de selección de tecnologías para presentar las funcionalidades clave de la red de telefonía móvil de 2020. 5G tiene que resolver algunos todavía bloqueos o dificultades que tiene la tecnología actual, que es bueno, la capacidad, el que todos podamos conectarnos a velocidades muy altas durante mucho tiempo y que podamos tener mucha densidad de terminales en determinados escenarios, en, en sitios donde hay mucha, mucha actividad o muchas personas. Pero también el, el hecho de que bueno, vehículos, máquinas y otros objetos puedan tener un dispositivo con el que comunicarnos y con el que el teléfono se comunique directamente. Y eso hace que la cantidad de comunicaciones... Eh, móviles que, que, que ahora mismo están en el aire, que son simplemente las de las personas, se multiplique porque de repente vamos a comunicar nuestro teléfono con cualquier objeto, con cualquier elemento electrónico que tengamos alrededor. La multinacional Ericsson es la encargada de coordinar los 29 socios que participan en el proyecto Metis, cofinanciado por la Unión Europea. Fabricantes y operadores de telefonía móvil, centros de investigación y universidades trabajan por ofrecer un nuevo concepto de tecnología inalámbrica que reúna las necesidades de los distintos usuarios. Yo creo una, una demanda importante que no es una demanda directa del cliente es ser capaces de adaptar nuestra nuestra propuesta de nuestra, nuestros recursos de red, de ser capaces de ofrecerlos de una forma más inteligente, Inteligente o de una forma más dinámica, acorde a lo que el cliente necesita. Por ejemplo, partimos de redes de voz de hace 15 años, en las cuales la diferencia entre un cliente y el otro era, era pequeña. En fin, un cliente pues, hablaba más o hablaba menos. Ahora estamos hablando de redes de datos con infinidad de smartphones, con infinidad de aplicaciones, de los requerimientos de un cliente, por ejemplo, que está, que está haciendo una sesión de vídeo, que está viendo YouTube. Eh, son totalmente distintos a los que puede requerir una persona que esté haciendo pues, eh, mensajería instantánea, navegando por Internet o haciendo una videoconferencia. El proyecto Metis, encargado de establecer las bases del sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas de quinta generación, arrancó en el año 2012 y llegará a su fin el próximo 2015. El concurso Galileo Masters es un concurso internacional en el que se premia las ideas para desarrollar las mejores aplicaciones de navegación por satélite que puedan facilitarnos la vida. Es decir, aplicaciones que puedan ir en un teléfono móvil o en un terminal portátil y que sirvan para facilitarnos la vida. Se busca aplicaciones innovadoras. Haremos un concurso a nivel de comunidad valenciana en el que seleccionaremos a un ganador, el cual competirá con el resto de ganadores de regiones que participan en el concurso a nivel europeo eh, y participarán eh, y competirán por premios de hasta un millón de euros en total. Los cinco parques científicos valencianos, junto con el Consorcio Espacial Valenciano, coordinamos y, y damos soporte a esta iniciativa europea, a este concurso europeo. El plazo abrió para enviar ideas, abrió el 1 de abril, el pasado 1 de abril, y estará abierto hasta el día 30 de junio. Eh, para hacer el envío de las ideas hay que conectarse a una página web, a la página Galileo Masters. Poniendo en Google Galileo Masters aparece enseguida y ahí están todos los pasos para poder hacer el envío de la idea. Genuinamente UPV. Es la marca de la exposición de Yabú, Relecturas y Discronías Visuales, que recoge la obra de artistas licenciados en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Una rigurosa selección de obra basada en ese ya visto en francés. En la muestra se juega con la idea de relectura y discronías visuales, en el sentido de que todos los artistas que participan han hecho una relectura de los géneros clásicos. A partir de ahí aportan su toque personal y contemporáneo. Así se produce una extraña sensación y se genera una especie de distorsión temporal, en donde el pasado es releído desde el presente y reinterpretado con los medios tecnológicos actuales. Bueno, toda la selección de, de, de la obra que se expone eh, parte de lo que son los fondos que posee la universidad y que a lo largo de los últimos años se han ido eh, adquiriendo. ¿no? En concreto aquí lo que nos pusimos fueron unas limitaciones eh, por acotar la cuestión temporal en donde intentamos seleccionar por un lado las piezas que se habían eh, adquirido desde el año 2008, pusimos esa, esa fecha por acotar un poco eh, temporalmente y porque se habían comprado desde en ese momento coincidiendo con el 40 aniversario de la, de la fundación de la Universidad Politécnica de Valencia se habían adquirido eh, toda una serie de piezas. Entonces, por un lado teníamos eso y por otro lado también me interesaba poder recuperar alguna serie de obras que no están expuestas en lo que son las dependencias y salas eh, de la universidad. De ahí que la exposición que ahora tenemos aquí se nutre de ese tipo de material. Todas las obras expuestas forman parte de la colección del Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV, que cuenta con más de 2.500 piezas. Actualmente desde el Vicerrectorado eh, hay un gran interés para esos fondos que tenemos, eh, que la gente sea consciente de que tenemos uno de los patrimonios, yo creo que más importantes de universidades públicas existentes eh, digamos, en, nuestro, en nuestro entorno. Incluye fotografía, dibujos, videoinstalación y obra sonora de 14 artistas formados en las aulas de la UPV. La muestra puede verse hasta el próximo 15 de julio en la sala de exposiciones del rectorado en el campus de Vera.